una persona tiene en la casa, en el jardín de la casa, árboles de hadas. Ah, árbol bonito y todo. ¿Cuántos años está este árbol? 2 años. La pregunta de él es, si él puede decir brajá sobre árbol de orla, es menos de 3 años. Orla, todos saben, de frutas de orla, es prohibido de aná, turbaná. Entonces aquí, si puede tener, puede oler hadasim de orla o no. Le preguntaron a él, ¿por qué usted pregunta? Y dijo, porque de él vio en la Bet Yosef, le trajo a Rashba, de no puede oler besamim de Abudá Zara, de Kilea Kerem y Orla. Porque es besamim es para oler. Le trajo ejemplo, ¿qué es ejemplo? Uno es hadasim y uno es verde. Otro, no importa, habrá hadasim. Pues ahí está muy claro, está prohibido. Con Rashba, y también ahí tiene también Tumat HaDeshen, Rivash, y también Bet Yosef, y también Shulchan Aruch también dijo que no puede tener provecho de olor de Besamim, de Avodah Zara, que de Kerem Yorla. Entonces está muy claro el asunto. El problema es grave. ¿Por qué grave? Porque en el libro mío de los halajot de Brajot Areach, escrito que puede. ¿Qué hacemos? No hay problema. Está un libro mío contra... No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Vamos con usted también. A contra... No, y me salía contra todo. ¿Cómo? Acabamos. ¿Cómo hacemos? Ahorita tenemos un problema grave. Entonces, ya checó el asunto, ¿de dónde sacamos cosas con así? El problema es, este de Alajot Torah. Alajot Torah escrito, está prohibido solamente frutas de Orla. Pero los armas, si una persona quiere tomar hojas de árbol de Orla y comer, no puede. Y si quiere ramas de árbol de Orla y quiere comer, come, porque solamente la fruta está prohibida. La fruta, la cáscara de la fruta y todo, pero no hojas, sino... Ni las ramas. Ni ramas. Ahorita, de los adosim, ¿dónde sale el olor? De las hojas. Las hojas. No frutas. Entonces, está permitido. Cuando investigamos bien, que existe una Rashba y todo, la cabana de ellos era sobre... árboles de Avodá Zara. Sí, Hadás de Avodá Zara no puede tener olor. Este ejemplo que trajeron Hadás es para Avodá Zara, no para Orla. Para Orla no hay una prohibición. Entonces, al Jaul Maase, ¿qué? Se puede. Jamás se tiene razón. En final puede oler las hojas de Hadás de Orla. Una persona vino con pregunta también era muy, muy difícil. El papá de él tiene un nombre, yo no lo voy a decir, la gente va a saber a quién hablamos. El papá de él tiene un nombre de, no es Anatanah. No es Anatanah, no es Agmara. Es un nombre de Usa, Yudim y Goim. Ahorita él quiere... Dice, ¿qué hacemos con el nombre? El nombre de la papá. Ahorita nació un hijo, más alto. ¿Qué nombre puede poner? Quiere poner un nombre de Yudí, nombre hebreo, uno de la Parashá, Yitro, Moshe Rabenu, cualquier nombre. Abraham, Isaac, Jacob, todos los Shevatim tiene. Y no quiere este nombre. No tiene obligación de llamar este nombre. Él dio libros, hay muchos libros sobre nombres, y es muy importante de poner nombre bueno. Lo dijo a él así. En México, de no dar nombres del papá, es falta de respeto de cabeza, dijo de Dineja. Es prohibición de la Torah. Entramos con asunto muy grave, muy delicado, de la Torah.
La Torah es que me deja vestir meja. La cabal es la más grande aquí en México que es el nombre del bebé, de este nombre, de papá. Ahorita, de no tomar nombre de Usa, Goyim, Yudim y muchas cosas, es cosa importante. Aber hasta importante, no más importante. Aber no conta mi frase de la Torah. Entonces necesita poder nombre de papá. Dijo, ve, si el hijo después va a venir a mí, el bebé, y va a decir a mí, yo quiero cambiar nombre, usted no tiene cosa de respeto de su papá, es su abuelo, es otra cosa. Su abuelo no tiene obligación. Ahí hace que quiere, ahí vamos, arreglamos. Aber usted, como papá, tiene obligación de llamar a su hijo como nombre de papá. Muy bueno. Ahorita necesita saber, de nosotros tenemos un nombre famoso, Alexander. ¿Quién sabe de dónde salió este nombre Alexander? ¿De dónde sale Alexander? Hay rebe importante al lado Alexander. ¿Cómo Alexander? Uno, un rebe importante con barba larga hasta así. ¡Ve Alexander! ¿De dónde salió este nombre? Porque era de Alejandría. ¿De dónde salió Alejandría? Tienen nombres, por ejemplo, de la ciudad donde ellos... De la ciudad, Betach también. Entonces no pasa nada con este. Es importante, pero limitado. En otro lado, Kibud Abaem, cosa muy importante.